¿Qué onda, Escorpio? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Escorpio. Bueno, Escorpio, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Y recuerda que ahí en Instagram y Facebook ya están las canalizaciones especiales para todos los signos en formato de imagen y texto. Y también, Escorpio, el nuevo video de este mes de mayo, cómo va a estar la energía en mayo para que la aprovechemos. Que de hecho el 5 de mayo tuvimos un eclipse en tu signo en relación a la energía de Tauro, que es una fuerte transformación de las cosas que vamos a estar eligiendo, sembrar, hacer crecer, crear, generar, producir en nuestra vida. Pero pues para que todo eso nuevo se pueda crear, tiene que existir una transformación en la humanidad. Y pues esta transformación no está siendo fácil, ¿verdad? Porque Tauro hace que aterricemos en la realidad, nos caiga el peso de la realidad y es como si Dios, el universo, nos preguntara, bueno, ¿la vida es el resultado de todas tus decisiones, elecciones, pensamientos? ¿Sí? ¿Qué has creado con tu vida? ¿Y cómo te permitirías darle muerte simbólica a todo eso que sabes que no te está ayudando para cambiarlo y transformar tu vida, Escorpio? Bueno, eso en general a todos los signos. Pero claro, tú eres Escorpio, Escorpio. Entonces, va a ser una transformación bien fuerte, bien profunda en tu caso. Pero bueno, vamos a continuar. Ya sabes, ese video aquí debajo en comentarios te dejo el link porque está en nuestro otro canal, nuestra otra comunidad. Ok, 10 de bastos. Rueda de la fortuna. 10 de copas. Bueno, Escorpio, vas a obtener tu recompensa. Tu esfuerzo no ha sido en vano. Te has esforzado lo más que puedes. Yo sé que al nivel de energía, el malestar, el nerviosismo, el cansancio, puede que estés a tope de hacer un montón de cosas. Esto es como mucha carga energética, emocional. Claro que tal vez mental, ¿sí? Es como un gran desgaste emocional y energético, o sea, a nivel de que sigo intentando, me canso, pero bueno, aunque sea, hacemos lo mínimo por salir adelante. Te digo, es un 10 de bastos, es un 10 de copas. Ya hay un final que se está tornando en un resultado muy exitoso, muy próspero por la rueda de la fortuna. Un montón de cosas que empiezan a salir increíblemente a tu favor, mucho mejor de lo que esperas, Escorpio. Yo creo que aquí muchos de ustedes han estado en una energía de bueno, que pase lo que tenga que pasar, me esforcé, lo estoy intentando, lo intenté. Estamos llegando como al límite, pero espérate, Escorpio, porque Rueda de la Fortuna, algo va a salir tremendo que va a ser sorpresivo. Es una situación que dices, wow. Si te voy a ser honesto, Escorpio, se siente como si tú pensaras que estás haciendo lo mínimo y que podrías hacer más. Es decir, como sí, puedo desgastarme más, desvelarme más, pero de verdad que estás haciendo lo justo, estás haciendo lo necesario. La cuestión es que tú piensas que podrías hacer más y que estás haciendo menos. Y va a resultar todo lo contrario, Escorpio. A veces no te das cuenta que las cosas que haces tienen una intensidad tal que como tú estás acostumbrado, acostumbrado a esa tremenda intensidad, pues piensas que estás haciendo lo mismo que alguien más hace. O piensas que los demás hacen las cosas así de intensas o mucho más y que tú estás haciendo lo normal. Lo que no te estás haciendo consciente es que ya, Escorpio, ya rompiste la realidad en algún momento y esta realidad va a empezar a responder pronto. La cuestión aquí que te digo es, disfruta más las cosas a nivel de corazón, disfruta más todo esto que estás haciendo. No te forces así en extremo, solo es que yo siento que si sí te quieres forzar a algo, pero hasta donde puedas. Sí, cuando digas, ya ahora sí, ya, tengo que descansar. Porque aquí, Escorpio, de verdad van a aparecer resultados mucho antes de lo que piensas. Sobre todo a nivel de familia, a nivel de resultados en trabajos, en estudios. Todo esto se ve como una gran emoción. Y puede que incluso, Escorpio, estés estando orgulloso, orgulloso de algo que prácticamente sentías que era imposible y de pronto dices, ok, tengo que ya reconocer todo lo que soy y el esfuerzo que le he dado a esto porque se logró estar bien, se logró estar en armonía,
se ha logrado por fin este ciclo, este proceso, y la rueda de la fortuna te dice, aguántate porque la realidad te va a cambiar muy fuerte. Paje de espadas, dos de oros, carta de la luna. Ok, Escorpio. Es que te estás mostrando como la guerrera, el guerrero de todo esto. El sota de espadas es que una vez que te des cuenta que se te revele esto que te va a hacer feliz o este resultado, este esfuerzo, veo que vas a estar haciendo justo lo que pensaría, o que creo que sí, cualquier persona que dice, ok, ya logré esto, ya conseguí esto, defenderlo de a capa y espada, Escorpio, sea lo que sea. Es como decir, ya obtuve esto, ya logré esto, me tuve que vencer a mí misma, a mí mismo, en esas actitudes, creencias, pensamientos que tal vez muchas veces jugaron en mi contra y ahora que lo logré, ya ahora sí el cambio se manifiesta. No es que tengas que cambiar hasta que tengas éxito en algo, pero de alguna forma, Escorpio, la luna te está revelando el que te puedas reconocer a ti en tu poder, el que te puedas reconocer como esa persona que luchó. O sea, aunque no lo quieras, Escorpio, tienes que pasar a recibir el premio, ¿sí? Porque si no, eso sería como una ofensa para Dios, el universo, supongo, ¿no? Como decir, Escorpio, bueno, ya acabaste esto, lograste esto, pasa por tu premio. O sea, es la recompensa karmática, en este caso sería dármica, ¿verdad? Y disculpen mi perrita que creo que acaba de eructar, no sé qué hizo, pero sonó medio fuerte. La recompensa que el universo te quiere dar. La revelación de esta cuestión es que te están dando como una fortaleza de equilibrar las cosas y también una fortaleza mental. Y justo lo que te ha llevado hasta adelante es la fortaleza mental. No ha sido la ideal. Te digo, muchas veces este poder mental te jugó en tu contra. Muchas veces ese miedo inconsciente te estaba generando ese cansancio, ese miedo emocional. Pero al menos la mente decía, sigue, 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 solo sigue. Aunque te estuvieran aquí gritando, hablando los demonios, tu mente, y te lo digo, es metafórico, pero tu mente te hizo fuerte. Tu mente justamente te empezó a revelar. Y yo creo que también esto te ha de haber dolido. Personas que tal vez no eran honestas, personas que estaban por interés. Se te volvieron a repetir patrones con las mismas personas, solo que ahora las estás aceptando ya en su energía, en su vibración, y estás entendiendo que no se trata de que los demás cambien, no se trata de que los demás despierten al mismo tiempo que tú, no se trata de que los demás tengan que alinear su vida porque tú alineas tu vida, o sea, no se trata de nadie más que de la creación de tu camino y que tú disfrutes tu camino. Entonces, en este disfrutar, el corazón, la sabiduría del corazón te va a hablar muy fuerte y te va a revelar como estas verdades que te van a decir, ok, sí, así tenía que sufrirlo para valorarlo, así tenía que desgastarme para encontrar justo el equilibrio perfecto, así tenía que sentir que todo se venía en mi contra para encontrar justo una felicidad real, honesta. La cuestión aquí, Scorpio, es que veo que un montón de gente a tu alrededor está repitiendo demasiados ciclos. O sea, de verdad, perdón, Escorpio, pero se siente en exceso en tu energía. Mucha repetición de ciclos. La diferencia es que como ahora tú te tomas estos ciclos que pues tienen relación contigo, por familia, por amigos, por parejas, exparejas o nuevas personas, lo diferente de esto es que los ciclos pasan alrededor de ti, ya no te enganchas, ya no quieres jalar ese ciclo hacia ti o quieres irte en un ciclo, ya estás siendo muy consciente de la creación de tu propio universo y ciclo. Entonces, esta es una carta de la luna muy favorable. Toda la revelación, Escorpio, prepárate porque apenas va a empezar un nuevo ritmo de vida. Un ritmo muy diferente de vida, Escorpio. Una verdad que te está. Puede que haya una tranquilidad dentro de lo mismo que antes te alteraba, pero ahora dices, ¿y ahora por qué me siento tan tranquila, tan tranquilo? Y no, no, Escorpio, no es que no te esté importando nada, solo que esas aguas turbulentas, ahora aprendiste a surfear en esas grandes olas. Ya no las ves, esos desafíos, esos karmas, esas situaciones caóticas, ya no las ves como algo de lo cual huir, al contrario, me atrevería a decir que esto es como
una gran carta de loco que hasta te emociona que la vida te dé estos retos, desafíos, porque tienes mucho para dar, mucho para resolver, una energía distinta que transforme esas situaciones. O sea, vemos un Escorpio aceptando su rol de transformador de la realidad. Entonces, pues con esa conciencia, nada que llegue a tu vida será imposible de transformar, Escorpio. La templanza y ha resistido. O sea, te has quedado en el fuego, en el hielo, en la cima de la montaña, en el desierto, inamovible, Escorpio. De verdad que siento que has pasado como estos ciclos de todo otra vez. Y te han ofrecido infinitas cosas, Escorpio, en estos días. Pero, y creo que te has permitido probar un poco de todo lo que te ha ofrecido el universo. O sea, hasta metafóricamente le has aceptado algo al diablo. ¿Y por qué lo digo así? Esto me refiero a que tal vez te has dejado tentar, volver a sucumbir a la tentación, al deseo, al ego, a hacer algo, pero de pronto es como, ah, no, 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 no. Lo pruebas y ya me acordé que esto no era. Es como un recordatorio, Scorpio, porque todo aquí ha querido tentarte a sacarte de tu temple, de tu nueva energía. Y por fin vemos al Scorpio que sale vencedora, vencedora de estas situaciones. Por eso es que, pues, rueda de la fortuna, tu esfuerzo, tu resistencia emocional, que te veo al límite, ya está dando frutos. Primero te revela las cosas y con esas revelaciones cambias toda la realidad. Sí, siete de espadas, Escorpio. Te volvieron a hacer todo, te volvieron a proponer todo, todo empezó. Ay, mira, aquí está la carta del loco, quedó debajo. Pero aquí la cuestión es que el bajo astral, las energías pesadas, no pensaban que tu dedicación, fortaleza, tu temple iba a ser tan potente. Es como si lo hubieses triplicado, multiplicado, Escorpio. Esa ferviente continuidad, seguridad, confianza. En que, creo que hasta con algunas personas te mostraste débil. Tal vez por conveniencia, Escorpio. Creo que eso estuvo bien. Como decir, no, no voy a mostrar mis mayores habilidades contigo o en esta situación. Ni tampoco huir detrás de nadie. Lo que disfruté estuvo bien. Y si fue una fantasía, pues bueno, fue una fantasía que se disfrutó. Pero ya no me engancho. Ya no me dejo ir en el dolor, en el sufrimiento, porque tengo una misión, tengo un proceso, tengo algo que tengo que defender. Es que eso ya lo venías sabiendo, aunque no has obtenido esto. Ahora que lo obtengas, vas a ver. Sí, es como, no sé, supongo que cuando una persona tiene un hijo, dice, ah, no, sí, bueno, una mujer, voy a ser madre y todo, pero hasta que nace el niño es como, ah, caray, ya me llegó la realidad. Es un ser humano, ¿no? Es como este tipo de cosas. No digo que van a tener hijos, tal vez sí. Me refiero a algo importante en tu vida que se va a despertar energéticamente. Sí, puede ser una situación en específica, pero, o sea, eso se va, está relacionado con tu esfuerzo, Escorpio. Así que adelante. Y sí, Escorpio, te digo, en el pasado, oh, yo sé, engaños, traiciones. Lo que tal vez menos esperabas de alguien con quien todo fue maravilloso y hubo cortón y borrón y cuenta nueva, por eso ahí el loco. Al menos te mantuviste en tu purificación. Te diste cuenta que si todo esto te vuelve a pasar, era como una prueba. ¿De verdad te ibas a purificar, Escorpio? Bueno, tenías que caer y decir, no, 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 espérate, como que me iba a caer. Era mentira, universo, no me voy a caer. Entonces, sí, yo creo que tú también le jugaste. Quisiste desafiar un poco al universo, pero eso ya fue como un autoengaño para demostrarte que no ibas a volver a ceder. Sí, es extraño, Escorpio, es como esta energía en la que sabes que debes incluso tratar, ok, no lo tomen como tal, pero hay a veces técnicas que haciendo lo contrario a algo, sobre todo en psicología, te ayudan a transformar. Sí, como por eso esto te digo de que intentaste como engañarte, aquí vas a ceder a la tentación y justo a tiempo antes de quedar enganchado con algo, soltaste y cambiaste la relación energética con esas situaciones tan,
Uf, pues deshonestas y tentadoras por lo que veo, Escorpio. Cinco de copas. Algo dolió porque tuvimos que ser fuertes para soltar a alguien. Tal vez emocionalmente en el corazón es como, ay, hubiese sido una historia fa maravillosa, fantasiosa. O hubiese perdonado a esta persona como si ya no pasara nada. O hubiese tratado de convencer a alguien para... Ok, esas cosas tal vez hubiesen funcionado para el antiguo Escorpio que hacía las... para que todo quedara bien o pudiese funcionar algo a ver si esa fantasía no era una fantasía, era realidad. Pero aquí tuviste que ser directa, directo contigo misma, contigo mismo. Si permites volver a hacer lo mismo, nunca va a haber un cambio en ti. Y el objetivo del cambio no es que dejes de hacer esas cosas para que las cosas estén bien. No es que dejes de equilibrarte. La cuestión aquí es que estas cosas, estas situaciones te lastimaban realmente, aunque hacías, aunque querías quedar bien con todas estas situaciones. Este cambio ha sido para que eso ya no te lastime y ya si quieres en el futuro dices, bueno, vamos a jugar a esta fantasía, vamos a entrar en estas situaciones solo para disfrutar el presente, pero sabiendo que ya esto no te va a afectar a futuro. ¿Sí? Por eso estas situaciones son así, Escorpio. Porque a veces tu misma sabiduría ancestral te dice, aunque duela, Escorpio, por fin tenemos que hacer algo diferente para que aprendas a sanar ese dolor, para que te des cuenta que no va a pasar nada si sueltas, no va a pasar nada si dejas de ir detrás por alguien que quiere que vaya detrás, no va a pasar nada si le dices las cosas directamente a la persona porque fueron injustas, deshonestas, no va a pasar nada, solo estás mostrando una forma que también el universo tiene para equilibrar la vida, la naturaleza. Sí, literalmente, mira, tú tenías que darle a otro lo que merecen. ¿Sí? Literalmente, Escorpio, hiciste lo que cada persona merecía en su proceso, en su situación. No que esté siendo mala, malo con las personas, solo está siendo justa, justo. Una verdad dura que le has traído a alguien. Y yo creo que sí, al final esto va a ser, por eso tienes una gran recompensa, porque has hecho el proceso de transmitirle información a alguien o activarle un karma necesario a alguien. Reina de bastos. Reina de espadas. Caballero de copas. Uf, fuiste bien dura, bien duro. O al menos fuiste así al grano. Sí, Escorpio. ¿Sabes qué terminaste haciendo? Le diste nutrientes a una persona para que si se lo toma para bien, esta persona va a transformarse o esta situación nunca va a volver a acontecer. Marcaste un antes y un después en alguien o en una situación, en un lugar o en una escuela, en un trabajo, en una familia, en un grupo de amigos. Alguien le marcaste un límite súper saludable y yo creo que hasta a ti te dolió porque si era una persona que querías mucho, como que le aceptaste demasiado, una persona que ah, se te hace increíble, no, Escorpio. Aquí quien genera este caos, estas vibraciones, a veces a ti te mandan como maestra, maestro, por eso. Y mira, nueve de bastos debajo, sobre un caballero de copas. Perdón que diga esto, no es por elevarte el ego, Escorpio, pero aquí alguien va a venir con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Como... el perro con la cola entre las patas. Así como... Escorpio puso el nivel. Puso las cosas a conciencia. Y mira, acabamos con la carta de loco. Fue la carta que quedó de base, así como en el mazo al final. Y mira, de nuevo el 7 de espadas. Tú, miras, y si alguien no vuelve y de verdad ves que ahora cambió su actitud, porque vi 9 de espadas, digo 7 de espadas ahorita y luego 9 de bastos, pues le dejaste muy activado un karma a alguien y tú aquí lo que terminaste haciendo fue liberarte de estas personas. O sea, aquí ya de plano, si alguien vuelve, te juro que volver a Escorpio deberá cambiar, ha cambiado esta persona. Porque si intentan volver con lo mismo, o el universo se interpone y le procesa un karma bien cañón, o tú ya perfectamente tienes en la boca las palabras, lo que vas a hacer, lo que vas a decir. Y perdón que diga esto, alguien va a salir como corriendo. Es que tú ya estás libre de estas energías, Escorpio. O sea,
Tú vas a estar habitando como una dimensión muy diferente, muy sutil. Tu conciencia, tu forma de ver las cosas, va a ser tan diferente que alguien que quiera conectar en esa misma vibración de la cual acabas de salir y ya te estás conectando de forma diferente, es simplemente como cuando conoces a alguien y no encajas, no haces match y aquí muy honestamente te retiras. Muchas gracias, esto no me va. Como que así va a ser de rápido, Scorpio. Si es que de verdad alguien vuelve con la misma energía, que lo dudo porque estás en reina de bastos, reina de espadas. Tú solo estás permitiendo cosas que te nutran, que sean honestas al menos, y te ven como una reina de espadas, filosa, filoso. Pero solamente alguien te va a ver así, filosa, filoso, que de verdad sepa que tiene una intención negativa hacia ti. Una persona que esté en esta vibración, sobre todo libre y con deseo de compartir, se va a sentir súper emocionada, emocionado, excitada, excitado de estar en tu energía, en tu vibración. De hecho, la reina de bastos y reina de espadas pueden ser personas que les agrade como esta, perdón que lo diga, armonía, finura, elegancia o rareza incluso, o misterio de tu energía. Y por ahí alguien puede sentirse muy atraída, muy atraído por esta vibración. Yo creo que aquí también van a empezar a aparecer personas con gustos muy diferentes y curiosamente tú vas a caer en el gusto de estas personas para todo. Amistades, proyectos, tal vez eres una persona súper creativa, Scorpio, y alguien empieza a valorar eso en el sentido. O tu sentido del humor tal vez es muy peculiar, muy. O tu silencio, o tu delicadeza, o tu alta vibración. Digo, hay muchos tipos de personalidades, van a estar tan atenuadas porque estás libre en energía, que aquí hay mucho deseo de compartir a partir de ello. Entonces, Scorpio, disfruta esta temporada porque va a ser muy interesante. Solo deja que se procese mayo, porque mayo es como actualizando el software de Windows que va a estar bien hasta el 1 de junio, 2, 3 de junio, ¿sale? Así que espérate tantito, porque esto se está procesando, Scorpio. Todavía estamos descargando la actualización y se tiene que. Tenemos que ver que arranque bien. Ok. Sí, mira, sin querer hice un corte y aparece la energía del antagonista. Personas que han querido estar solo en tu contra. Pero aquí, mira, la carta de la mente flexible. Tú te lo tomas todo bien suave ahorita. Ok, Scorpio. ¿Qué te quiere decir directamente el oráculo del Tao? ¿Qué hay ching? ¿Qué hexagrama? ¿Qué configuración energética es la mejor para ti, Scorpio? ¡Wow! Energía justo de Tauro, Capri, Virgo. Siento que es más Tauro, porque es doble tierra, doble montaña. Y te acabo de decir, tú te lo tomas suave y mira, esta es todavía más suavidad, que es la carta del Buda que está meditando. Es energía total de montaña. Yin Yang, montaña. Es energía de meditación activa, de estar presente, de estar conectada, conectado. Y eso no quiere decir que solo estés así relajada, relajado, porque esto es simplemente que estás súper alineada a tu energía, a súper conectado a tu vibración. Y por eso te tuve que decir esto de acá, como que alguien ese que seas tan tú, no puedan tratar de ubicar como que eres así o te gusta esto, no, porque estás como diversificando tu forma, pero de acuerdo a ti, no a lo que esperan de los demás ni para encajar con nadie. Te lo advierto, un montón de gente, claro que también le vas a caer tal vez mal, porque está muy explosiva esta vibración. No digo que vas a ser súper expresiva, dije como explosiva, ¿no? Que tu esencia se va a sentir mucho, incluso si eres una persona súper callada, te vas a sentir ahí como aguijón para alguien, pero bueno. Te dicen meditación. Renovarse a uno mismo con postura, desprendimiento de todo lo que ha sido. Literalmente estás en un proceso de muerte total porque es un renacimiento total. Serenidad, aceptarte a ti misma, a ti mismo tal cual y como eres. Y ecuanimidad. Veo las cosas como son. No les doy más fantasía. No les agrego más cosas que no existen. No me voy viajando que qué va a pasar mañana. Ni me aferro a lo que pasó ayer. Así es ahorita, así lo resuelvo, así lo tomo, así lo acepto, así lo transformo, así lo creo, así lo disfruto. Así ahorita en este momento y ya, sigue avanzando la vida. Ok. Pues sí, reina de espadas y el loco, es esto.
ser objetivos para que se libere todo. Uy, pues bueno, Escorpio, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía que presenta, Escorpio. Ya saben, en aquí debajo en comentarios te dejo el link al video de esta temporada sobre donde hablamos de este eclipse en tu signo en relación a Tauro. Y que mira, te ha salido la energía por excelencia taurina relacionada al poder de la Madre Tierra, que equilibra todo en el proceso de muerte-renacimiento. Y también en redes sociales, ya saben, les dejo ahí las canalizaciones especiales de todos los signos de este mes. Bendiciones, Escorpio, los quiero mucho y nos estamos viendo más o menos dentro de 4 días. Adiós, Escorpio.